89.6 FM y 882 Onda Media. COPE Alicante. Y 48 minutos, seguimos en sintonía de COPE Alicante y fíjate, después de esta resaca electoral, tanto política que hemos tenido estas semanas, hay que oxigenarse con buena música. Y llegan desde Zaragoza para traernos un nuevo disco que se llama Nocturnal. Ellos son Amaral, como he dicho al principio del programa, y están ya con nosotros Juan Aguirre y Eva Amaral. Juan, Eva, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Y bienvenidos a Alicante. Pues muchísimas gracias. Juan, te habrás traído crema solar, ¿no? Te veo... No, una pasada. ¿Te veo blanco o no? Ninguno de los dos tenemos muy buen color todavía. Bueno, tampoco crees que mucho, ¿eh? Tengo el... Una vez llegado a Alicante y ver el color que tenéis todos, me empiezo a sentir como si viniera de Dinamarca. Como extranjero, ¿no? Sí, sí, pero mira tú qué color. Sí, sí, estás peor que yo. No, tú estás morenillo. Esos son por las hogueras que hemos tenido ahora, ¿eh? Así que... Oye, preguntaba yo, ¿hacía cuánto que no estabais por Alicante? Pero tocando, ¿eh? Ya no sé si de vacaciones o de visita. Pues algunos años, sí. Algunos años desde la gira del anterior disco. Sí, hemos venido puntualmente en cada disco. Y la verdad es que siempre que venimos, pues... O sea, desde que tocábamos en sitios muy pequeños con los primeros discos, nos hemos sentido muy bien. Y hemos aprovechado, pues, para ir a la playa a primera hora. Sí, señor. Y bueno, pues... Bueno, algunos han amanecido en la playa. Bueno, alguna vez también. Alguna vez. Y luego recordamos, estábamos recordando contigo algún festival... Sí, como Mediatic, ¿verdad? Claro, mítico de aquí, de la comunidad, sí, sí. Sí, señor, sí, señor. Oye, he visto que tú naciste en San Sebastián, y siempre dice la banda Maña, yo no sé si os habéis puesto de acuerdo o Eva ha tirado del carro y ha dicho, venga, no, lo vamos que a tirar para la casa. Lo que pasa es que yo nací en San Sebastián, porque mis padres fueron a vivir allí, a trabajar y tal, y luego volví a Zaragoza siendo muy pequeño. Entonces he crecido allí estudié, se formó la banda, y en el fondo, bueno, aunque tengo familia también en el norte, pero mi ciudad, si tengo que decir cuál es mi ciudad, es Zaragoza. ¿Es Zaragoza? Sí. Oye, habéis estado estos 4 años... dicen, hay algunos que dicen que ha hecho Amaral estos 4 años, han descansado entre disco y disco. No, habéis hecho mejor, habéis ido de gira por Europa, Sudamérica, festivales, no sé cuántos habéis recorrido. Sí, pues, habéis parado estos 4 años. Sería un descanso un poco exagerado. Sí, ¿eh? Además, de verdad. Sería... Sí, 4 años sabáticos sería mucho. Sí. Demasiado. Bueno, descanso. Hay alguno que se lo toma, para escribir tranquilamente. ¿Ah, sí? Los nuevos temas y con aquello de que ahora uno se autodita y... No, pero no. Realmente tiempo libre para grabar el disco han sido unos pocos meses, porque lo que empezó siendo una gira de un par de años de Hacia lo Salvaje acabó, como tú decías, pues en muchos países que nunca habíamos estado, Alemania, y giras muy largas, y luego la gente, claro, no te ve, pero no hemos parado. De hecho, llevamos sin saber lo que es el concepto vacaciones mucho tiempo, con gusto, porque hacemos algo que nos encanta, pero es así. Oye, uno cuando sale fuera, como es vuestro caso, ¿se da cuenta cómo está la industria musical en nuestro país? Lo digo por aquello de, pues, ya no hay esa alegría, esos aforos que antes se llenaban. A día de hoy es muy complicado, fíjate, llenar una plaza de toros, ¿no? Es complicado a día de hoy. Bueno, fuera la cosa va mejor. Hombre, quiero decir, la gente, pues, estamos viviendo tiempos complicados y económicamente, pues, la gente tiene problemas para salir adelante. Entonces, que todavía sigan apostando por la música en directo y yendo a ver conciertos y con ganas de divertirse, pues es como para darles las gracias a todos. No, además, de verdad. Realmente. Y pagar la entrada que están pagando, ¿no? Efectivamente, sí. O sea, que bueno, que es eso, para dar las gracias muy mucho. Oye, contadme, nuevo disco, nueva criatura, Nocturna se llama. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay con el Hacia lo Salvaje? Pues hay elementos que permanecen, pues una voz bastante reconocible y una manera de pensar en las canciones que es nuestra, ¿no?
o que la hemos hecho nuestra, ¿no? Y luego hay algunas cosas en las que teníamos muchas ganas de experimentar, ¿no? Bases rítmicas más potentes, que son como más físicas, aproximaciones a músicas que tienen que ver con lo electrónico, que nunca habíamos hecho. Y bueno, yo creo que en todos nuestros discos se nota que hay como un mirar hacia adelante, ¿no? No somos un grupo que diga, bueno, como tal disco funcionó muy bien, vamos a repetirlo. O sea, nunca hemos repetido la misma línea, ¿no? No, siempre hemos intentado mirar hacia lo que no habíamos hecho, ¿no? Y ahora mismo ya estamos pensando en canciones nuevas y probablemente no va a ser un Nocturnal 2. Vamos a probar cosas que no hemos hecho nunca, ¿no? Aunque luego llegan tus amigos y dicen, esto suena muy a vosotros. Vale, pues genial, pero tú tienes que pensar que una canción nueva es una página en blanco que tienes que llenar. Decís canciones nuevas, ¿no tenéis algún conejito de indias que antes de sacar ese tema se lo dais y escúchalo a ver qué te parece? Hombre, tenemos amigos más que conejitos de indias, algunos los utilizamos amigos sufridores. Sí, algunos sí. Los utilizamos de conejillos de indias y les decimos, mira qué canción, oye, cómo mola, o me gusta más la otra, o yo qué sé. Pero claro, o sea, es que los dos solos... Sí, suelen ser amigos que además no tienen relación con el mundo de la música. Hay gente que le gusta mucho la música, pero hay otros que tampoco es lo primero de su vida la música. Entonces es curioso cuando les pones canciones ver sus reacciones y... Sí, vamos, que son de fiar, que si tienen que decirte, pues a mí esta no me ha dicho, claro, claro. Te lo dice, ¿no? Sí, sí, totalmente. Vale, esos son amigos. Eso es lo bueno. No, sí. No, es lo mejor que... Lo duro y lo bueno. Es lo mejor que o sea, yo creo que si tienes amigos de hace tiempo, tú esperas de ellos que no sean aduladores, o sea, que no te digan, sí, no, lo que nos mantiene unidos es una pasada, no, tío, pero dime lo que no, claro. Dime lo que tú cambiarías. Claro. Y incluso hay gente que como no tocan instrumentos y tal, pues te lo explican a su manera, ¿no? Te dicen, no, cuando llega el subidón tal, y entonces tú dices... Sí, te hablan de sensaciones. Claro, tú, el subidón ya sé a qué te refieres, entonces es como, es divertido, pero la música es para ser compartida con el público y con tus amigos. Oye, el próximo mes de julio estáis en la Plaza de Toros de Alicante, uh-huh. Estáis de gira presentando este nuevo disco, hoy estáis de promoción por la ciudad de Alicante, sí. Y hoy se ha venido esta mañana... Y no sabía absolutamente nada, ¿eh? Ha venido María hoy aquí a la radio porque es una fan incondicional de Amaral. Hola María, buenos días. Buenos días. ¿Cuántos años tienes, María? 9 años. Oye, vaya sorpresa que te ha dado Juan y Eva. No tenías ni idea de que iban a estar aquí en la radio y no sabías que los ibas a conocer. No. Yo creo que es una de las fans más jóvenes, Juan, Eva. Bueno, es joven, pero está muy preparada porque, como veis, es periodista, también es cantante, os he estado contando. Vamos, es las generaciones nuevas vienen arrasando. Es así. Oye, ¿qué es lo que más te gusta, María, de Amaral? El disco nuevo, ¿te lo has escuchado ya de pe a pa? Sí. ¿Te lo sabes enterito? Sí. ¿Y has ido a algún concierto de Amaral ya o no? No. Es joven todavía, pero lógicamente siempre hay un primer concierto. Y el primer concierto yo creo que nunca lo olvidas, ¿no? Y yo creo que el próximo mes de julio, porque por ahí están tus padres, han dicho que sí, que te van a llevar. Sí. ¿Eh? Sí, además ya le hemos dicho que la necesitamos, porque como se sabe todas las canciones del nuevo disco, necesitamos gente entre el público que lleve un poco la batuta de mando y que les haga cantar las letras perfectamente, y María se va a encargar de esto. Yo creo que estaría bien ponerte en primera fila, por si acaso a Eva se le olvida la letra, como son canciones nuevas. Pues no estaría mal, ¿eh? A ver si se le olvida la letra y tú estás apuntando ahí. De apuntadora, claro. ¿Eh? No sé si los acordes de guitarra con Juan, eso ya se lo sabe ya muy bien, ¿no? Porque puede ser que se me olviden, que a veces estas cosas pasan. Oye, próximo mes de julio estáis de gira en Alicante nuevamente. Y fíjate, en este revuelo político, que vosotros os metéis mucho en el tema de la política. Lo digo, hubo uno de los temas, que era Ratonera, que sí que se habló muchísimo. Y hubo una cosa, no sé si lo dijo Eva Juan, que decís que os negabais a pensar que los políticos son un reflejo de esta sociedad que vivimos, ¿no? Pues, bueno, yo creo que Ratonera generó una polémica, digamos, un debate que era interesante, ¿no? Yo creo que lo que intentaba reflejar el vídeo, más el vídeo que la canción, sí, era pues una especie de desafección que sentíamos del poder respecto a los ciudadanos, ¿no? Al pueblo.
Y bueno, de una manera bastante, bastante cómica, pues se retrataban a los políticos en un delirio cada vez más increciendo durante el vídeo, en situaciones, digamos, que sufren las personas normales y que muchas veces los políticos pues parece que no se ponen en ese lugar, ¿no? Habla un poco en realidad de la falta de empatía, ¿no? Yo no sé qué sucederá cuando la gente suba al poder, espero que no les pase a todos, evidentemente, pero como que sientes que pierden un poco de empatía, ¿no? No hay una conexión, ¿no? Nos gustaría pensar que hay gente que la tiene. Pues esperemos que sí, porque es muy necesaria. Y hablábamos ahora que llegan a un pacto y un acuerdo solo por el bien común, ¿no? De todos. Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo, pero yo creo que ya no es una cuestión solo del mundo de la política. Yo creo que en las relaciones entre los seres humanos es básico intentar ponerte en el lugar de la persona que tienes enfrente, ¿no? Uh-huh. O sea, de alguien que se dedica a algo que diferente a ti. O sea, de hecho, creo que es la base para escribir historias es intentar imaginarte lo que siente otra persona, ¿no? La base para escribir una narración o una canción o vosotros los periodistas. Yo creo que es muy importante ir por la calle y pensar, pues, esa persona que es diferente a mí, que estará sintiendo o que estará pensando, ¿no? Ojalá, yo creo que el mundo nos iría mejor a todos si pudiésemos ponernos en el lugar del otro, del que tenemos en delante. ¿Sí? Sí, señor. Oye, pues nosotros nos vamos a poner, pero en la Plaza de Toros, el próximo mes de julio, delante vuestro, ¿vale? Para poder disfrutar de ese fantástico disco. Y que os agradecemos mucho, Iván y Juan, que hayáis estado hoy con nosotros. Igualmente. A vosotros y a María, especialmente. Claro, María. Que en julio, en la Plaza de Toros, te queremos ver allí, ¿eh? Saltando y cantando, vamos, como una más, ¿vale? Vale. ¿Te ha gustado la sorpresa? Sí. Bueno, ahora, ¿te has hecho la foto ya? Sí. Vale. Nos ha recibido con una ilusión. La 1, las 12 en Canarias.